es Vértigo Motorsport, temporada 35. Quédate, que ya viene el título del programa. Bienvenidos, iniciamos el mes de abril en Vértigo Motorsport con lo mejor del automovilismo deportivo zonal y nacional. Victoria Serrano en San Nicolás con el Ford Focus del MGC Pergamino Leonel Pernía venció en la segunda fecha del Turismo Nacional Clase 3. El excitante definición, Cristian Bodretto Mioneto hizo lo propio en la Clase 2. Show en el Hermanos Gálvez. Marcelo Cierrochi logró ganar en el inicio de la temporada de Top Race en el circuito número 8 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. El cordobés dejó en claro que junto al Lincoln Motorsport serán protagonistas del certamen 2021. El de Mar del Plata, Diego Berrielo, tuvo un debut soñado en la Top Race Series y Martín Farfala festejó en Top Race Junior. Presencia tandilense en el Coliseo Porteño. APPK pone cuarta. Este próximo viernes, sábado y domingo, el semillero de talentos desembarca en el paraíso del automoto náutico de la Prida. APAC en las sierras, la categoría más popular del zonal, junto al TC del Sudeste y el Turismo Sport 1850, desarrollan el segundo capítulo del año en Tandil. Carrera con binomios para APAC y los TCistas. Transmisión en vivo por streaming de Vértigo Motorsport y Acelerando a Fondo. Más documentos originales. Hacemos girar la rueda del tiempo y seguimos reviviendo los mejores momentos del automovilismo. Todo dicho, arrancamos una nueva edición. Más acción, más adrenalina, más Vértigo Motorsport. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Pedro Campoy, laboratorio técnico especializado, alineación, balanceo, escáner vehicular, agente Bosch Car Service y baterías Moura. Las Malvinas 2139, teléfono 443-1351, Tandil. En Ford Tan Repuestos está todo lo que su Ford necesita. Repuestos Ford originales y alternativos, encendido, inyección, tren delantero, accesorios, línea completa, Motorcraft. Ford Tan Repuestos, nueva dirección, Irigoyen 1266, Tandil. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Ruz Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Ruz Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. ¡Van
arrancamos el programa en el Autódromo de San Nicolás de los Arroyos, que sigue teniendo actividad en estos últimos meses para el automovilismo nacional. Victoria en la clase 2 de Cristian Bodrato Mioneto sobre la línea por un hocico con el Toyota Etios. Se impone ante Manuel Abdala de una embestida final impresionante con el Fiesta Kinetic. Fue tercero Jerónimo Núñez en la clase 2, cuarto Juan Canela, quinto Lucas Tedeschi, sexto Cristian Abdala, séptimo Mateo Núñez, octavo Tomás Vitar, noveno Facundo Bustos y décimo Juan Ignacio Torres. La final de la clase 3 arrancaba con novedades porque desde la vanguardia largaba el de la Overiga, Jonathan Castellano. Abre la puerta en la grilla de partida, inconvenientes mecánicos, se retrasa la largada, una vuelta previa más y alargar desde el fondo para el joven piloto, hijo del tres veces campeón del turismo de carretera, Jonathan Castellano. Aprovechando esto, Santero tomaba la punta, pero se recuperaría rápidamente. Lionel Pernía para tomar el liderazgo, el otro era campeón de la categoría y ganar una carrera fantástica. Fue victoria para el tandilense con el Focus, seguido por Matías Muñoz Marchesi y tercero Carlos Javier Marlo con el Toyota Corolla. Cuarto en excelente tarea, otro de Lobería, Jerónimo Tetti con el Chevrolet. Quinto quedaba Julián Santero, sexto Alfonso Domenech, séptimo Antonino García, octavo Fabricio Pesini, noveno Facundo Chapur y décimo Andrés Jacos. Mariano Pernía arribaba en la posición número 20. La próxima del turismo nacional será en Paraná el 23, 24 y 25 de abril. Y ahora nos vamos al Coliseo Porteño de Lugano. Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Arranque de campeonato para la Top Race y sus tres divisionales. En la categoría Junior, carrera accidentada que va a quedar en manos de Martín Farfala sobre el final, arrebatándole la primera posición a Rocío Migliore, quienes habían quedado delante después de varios roces y cambios de punteros que dejaban a los protagonistas a la vera del camino. Victoria de Farfala. Rocío Migliore arribaba en la segunda posición, siendo parte del Vitarty Girl Team, el equipo comandado por Tamara Vital en la ciudad de Tandil y atendido en Buenos Aires, del cual fue parte también Karina Doval, debutando en la categoría. Lamentablemente la Serrana recibió un toque y en la tercera vuelta quedaba a la vera del camino. Tomada completaba el podio de la divisional Junior. En la Top Race Series, pilotos de la zona y un gran debut del marplatense Diego Barrielo, compasado en APAC y en el Turismo Especial de la Costa. Va a ganar de punta a punta el piloto de la ciudad de Mar del Plata, seguido por Otero y Gambarte en el podio. En esta divisional debutaron los hermanos Agustín y Lionel Tambacio, los de Balcarce, provenientes de APPK. Octavo arribaba Agustín, su hermano Lionel en la decimosegunda posición. Por último, la TRV6 fue victoria después de una interesante lucha de Marcelo Ciarroche. El comando del Ford tomaba la punta por delante de Diego Azar con el Toyota y Fabricio Persia. Allí estuvo la pelea más interesante. Sobre 22 vueltas se va a llevar la victoria Ciarroche, seguido por Azar. Tercero Persia quedaba, cuarto Di Palma y quinto Aldrieghetti. Sobre el total de los 22 giros en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. La próxima parada de la categoría será el fin de semana del 15 y 16 de mayo en el autódromo de Concepción del Uruguay. Momento de cerrar el bloque nacional subiéndonos a dos unidades. Cámaras a bordo del paso del turismo pista por el autódromo de la ciudad de Olavarría. Martín Chico, el de Necochea, en la clase 1 y sean testigos de la tremenda carrera de Lucas Bayala, largando 38 y arribando octavo en la clase 2.
Industrias DVD, venta e instalación de equipos de GNC. Importantes promociones con tarjetas de crédito para la colocación de equipos. Pasá por Industrias DVD, Ugalde 1031. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 4-44-21-71, Tandil. Pedro Campoy, laboratorio técnico especializado, alineación, balanceo, escáner vehicular, agente Bosch Car Servi y baterías Moura. Las Malvinas 2139, teléfono 443-1351, Tandil. En Ford Tan Repuestos está todo lo que su Ford necesita. Repuestos Ford originales y alternativos, encendido, inyección, tren delantero, accesorios, línea completa, Motorcraft. Ford Tan Repuestos, nueva dirección, Irigoyen 1266, Tandil. Abrimos el capítulo zonal con novedades. Este fin de semana APPK corre en el escenario de la Prida. Desde el día viernes habrá ensayos en el paraíso del motonáutico. Se gira en el circuito con la extensión y en sentido horario. Se estará desarrollando la carrera en la divisional escuelita. Miro Andolfati estará debutando, hijo de Pedro Andolfati, el múltiple campeón de cajero 125, lo hará con la mecánica de Germán Crudele. En la categoría junior, Mariano Capo Lab se desvinculó del taller de Ricardo Guerendien y llevará la mecánica de Sebastián Bottini. Novedades en Cadete 150, debuta Matías Lencina, el valcarceño campeón del karting regional, y Oliva Muise también lo estará haciendo, pero continuará además corriendo en la categoría junior, la joven de Tres Arroyos. Pedro Pérez López, a partir de esta carrera, lleva la mecánica de la familia Barresi. En Master 150 se dará el debut de Bautista y Turrat, que deja la divisional cadetes por un tema de kilos. En cajero 150 se dará la incorporación de Fabio Irureta, otrora subcampeón de la categoría cajero 125 del karting regional. Para la competencia de Tandil se habla del debut en la categoría de Ariel Durán, el bicampeón del turismo especial de la costa, y de Gabriel Castejón, campeón de la promo del Atlántico y del centro. En cajero 125 se espera el debut de Pancho Santos, el otrora campeón de Gardey, y la vuelta de Gustavo Reser. En la RF, por su parte, Ramiro Radiche de Juan N. Fernández estará debutando en la categoría. Se espera la incorporación de Patricio Melo, campeón del karting regional, y la vuelta de Tomás Molli, el subcampeón de la categoría, jugando de local en el paraíso. Hablemos de las mayores del sudeste. La máquina de Juan Acuña, el minicross 0KM, está prácticamente terminado. Charlamos con el tandilense, que nos cuenta de este proyecto. Hola Leo, buenas tardes. Bueno, ahí vamos, ya terminando el auto, por suerte, para el minicross del sudeste, la que corre con Marisierra y TC40. Y ya estamos en la etapa final. Me lo está haciendo Mauricio Isla, un chico de la Prida. El motor me lo va a hacer mi viejo. Y bueno, esperando a ver si arranca el campeonato o no, para meterle un poco más de pata. Es un auto 0KM el minicross, ¿no? Sí, tanto el auto como el motor, todo hecho desde cero. Así que bueno, esperando la hora de poder ir a probar para ver cómo funciona. Renault, Fiat. Encaramos el Renault. Después de pensarlo, fuimos digamos más a lo seguro. Está bien, claro, perfecto. ¿Por sí. qué? ¿Qué te hizo inclinar la balanza? Por lo que dicen los que saben de la categoría, que el Renault queda mejor la caja para los circuitos en los que corremos. Claro. Pero bueno, a su vez el campeón del último año es un Fiat, entonces también te hace dudar un poco. Pero bueno, encaramos por el Renault y bueno, esperemos que funcione de la mejor manera. ¿Y por qué elegís minicross? ¿Qué encontraste ahí? Mirá, a decir verdad, después del karting, creo que el minicross es la categoría más accesible y que también se la ve, por lo que se ve afuera, muy competitiva, sobre todo en el último tiempo con muchos autos nuevos, y bueno, que ha subido mucho el nivel.
Entiendo que el hecho de que tu viejo te vaya a hacer el motor también tiene esa cuestión especial, ¿no? Para vos, para él. Sí, sí, sin lugar a dudas. Pienso que ya sea minicross o cualquier otra categoría, compartir un fin de semana con tu viejo, con tu familia, es lo mejor que te puede pasar. Este fin de semana, APAC, de Sede Sudeste y Turismo Sport 1850, corren en la Cascada Serrana. Será transmisión del equipo de Vertigo Motorsport y Acelerando a Fondo con los amigos de Vivo Streaming Mar del Plata el día domingo desde las 12 del mediodía, con todas las alternativas para que desde tu casa, porque sigue sin habilitarse el ingreso de espectadores, puedas seguir y no perderte ningún detalle de este segundo encuentro del año, que será el arranque de la Copa Invitados de la clase A y la clase B de APAC. Tomás Seracarred va con Fabio Pedersen, Diego Castanino con Santiago Echevarne, Pablo Budúa con su hermano Carlos Budúa. Es la gran novedad, se le levantó la sanción al piloto de la ciudad de Rauch, Emilio Ferreiro con Julián Hanson, Kevin Walter con Horacio Walter, Maximiliano Donati con Jorge Lorenzo, Marcelo Timo con Pedro Alonso, Franco Islas con Matías Baños, Emanuel Macuso con el Tigre Orsi, Lucas Caran con su hermano Alejandro, Martín Ugarte con su primo Enrique Ugarte, Gastón Lausirica con Martín Zumárraga, Daniel Gelado con su hermano Carlos, Cristian Romero con Ezequiel Vieites, Marcelo Sanzábal volviendo con Pedro Campoy, Federico Rodríguez Prieto con Miguel Aiello, Nacho de la Machiora con Matías Castelli, Mauricio Finocchio con Gabriel Castes, con lo que por ahora está confirmado por el lado de la clase A. La clase B, Santiago Elgadot con Pablo Urbón, Oscar Bartolio con Juan Martín Jauregui, Angelito Díaz con Alejandro Batista, Nacho Fernández con Marcos Costas, Marcos Arrabaitía con Federico Barreiro, Marcos Alonso con su padre Ernesto Mar Alonso, Sebastián Gencarelli con José Ibarra, Marcelo Caligari con Pablo Vaquero, Joaquín Serrano con Benito Villanueva, un histórico, Javier Castillo con Nicolás Difonso, Daniel Camacho con Juan Manuel Brida, Carlos Adrián Vargas con su hermano, Matías Castanino con Matías Álvarez, Gonzalo Vallala con su hermano Lucas, Mario Ferreiro con Darío Sáenz, Walter Rodríguez con Julio Fernández, Julio García con Juan Cruz Lanestosa, Roberto De Vito con Osvaldo Fernández, Marcos con Pablo Nieri con Damián Pedrero, Gabriel Venancio con Mario Venancio y Pedro Quiroga debuta de Balcarce junto a Adrián Junco. Además correrá Kevin Canan con su padre José Luis Caran. Buen parque también se espera para el TC del Sudeste y el Turismo Sport 1850, que estará en las 30 unidades con varios retornos de serranos. Domingo a las 12 del mediodía, transmisión en vivo del equipo de Vertigo Motorsport y Acelerando a Fondo. Para que vayas entrando en calor, repasamos lo mejor de la apertura del año y la final de la categoría APAC en el autódromo de la ciudad de Mar del Plata. Final fusionada para la categoría APAC Mar del Plata. Por adentro, Budúa, ganador de la prefinal de la clase A. Por afuera, Gonzalo Vallala, el ganador de la clase B. Rápidamente, Pablo tomaba la punta y segundo se iba a acomodar Tomás Seracarred. Vallala tercero, peleando con Diego Castanino. Vallala iba ganando la clase menor. Alonso detrás, Arrabaitía, Donati, Caran, Fernández, Matías Castanino, Timo, Vargas, Guzmeroli, Julio García, Walter Rodríguez, los distintos protagonistas de la divisional. Rápidamente va a aparecer un auto de seguridad y a la hora de la neutralización, por cierto, ocurría el episodio entre Guzmeroli y Timo. No se percataba del pace car el de Nahuel Rucay y se lo llevaba puesto al piloto de María Ignacia Vela. La carrera se iba a reanudar siempre con Budúa adelante. Gencarelli, Serrano son parte de esta final, también los pilotos de la ciudad de Ayacucho. Pablo Budúa
Córdoba va a comandar las acciones, seguido por Tomás Heracarret. Detrás se daba la pelea entre Bayala y Castanino. Gonzalo tenía que dejarlo pasar, no era su división la que se peleaba allí, igual ganaba en su debut en la clase menor. Lamentablemente, la mala suerte lo seguía acompañando a Budúa. Cuando ganaba con cierta comodidad, se rompía la caja de marchas. En la 2, mecanizada por Mesa, atendida por Carlos Budúa y Tomás Heracarret, iba a heredar la primera posición. Para esto, Castanino ya estaba segundo en la pista, en la herencia, y Gonzalo Ayala, con el tercer lugar, se iba quedando con la finalísima de la clase menor de APAC. La puja más interesante de la carrera se va a dar en el segundo malón, compuesto por Marcos Arrabaitía, Maximiliano Donati, está Nacho Fernández, Lucas Carán, distintos protagonistas, Marcos Alonso, que dan a la pelea de la conformación de los podios cuando hay que dividir luego clase A y clase B por un lado. Todo parecía definido, pero iba a haber lugar y tiempo para un golpe de escena más. Se rompía un neumático trasero en la unidad de Diego Castanino, lo que lo va a dejar a la vera del camino al 5 veces campeón de la categoría. Heracarret, el monarca, va a arrancar ganando el año. 2 victorias en este 1-2 en pista. División por un lado, la A, y la B para la mecánica de Sergio Chapota Mesa. Se ovalaba el autódromo de Mar del Plata. Será triunfo de Tomás Heracarret en el arranque. La clasificación de la A, victoria para el campeón segundo, debutando en la mayor, Lucas Caram, y tercero, también haciendo su debut en la clase A, Maximiliano Donati. Cuarto queda Diego Castanino, no completar el 75%. Aquí Marcelo Timo, Pablo Budúa, Marcelo Guzmeroli y Emilio Ferreiro. No largaba Franco Islas y rápidamente Macuso quedaba a la vera del camino. En la clase B, pasando en limpio, victoria de Gonzalo Bayala. Segundo, Marcos Arrabaitía. Y tercero, Marcos Alonso. Cuarto, Matías Castanino. Quinto, Adrián Vargas. Sexto, Julio García. Y séptimo, Nacho Fernández. Vuelta menos para Joaquín Serrano, Sebastián Gencarelli y Walter Rodríguez, que veían la bandera cuadros en el autódromo marplatense. Abandonaban, no registraban pasos, Santiago Elgadad, Marcelo Caligari y Angelito Díaz. Bayala en su debut en la B, Tomás Heracarret luciendo el 1 en la clase en Mar del Plata. Terrible, terrible, la verdad que sí, terrible. Pero bueno, esto gracias a mi equipo, tengo un autazo. La verdad que igual estoy muy conforme conmigo. Venía atrás de Diego Catanino, que salió 4 veces campeón, y la verdad que veníamos iguales. Después me sorprendió el trompo. La verdad que pensé que le había pinchado una goma, porque después lo veo a Diego que tiene una goma rota y digo, estaremos todos con el mismo problema. Y no sé, la verdad que si hubiese caído en asta o a 10 aceite, pero me sorprendió. Pero re feliz, contento. Todo el equipo laburó un montón. Leo Elgarte estuvo un montón de días en el galpón mío laburando, y el auto es un misil. Feliz por el rendimiento del auto. Arrancamos el campeonato con el pie derecho. Nos podemos llevar la pole ayer y la victoria hoy, así que muy contento. Tenemos un auto para pelear. La verdad que hicimos unos cambios para la final, porque no lo pude correr ni en la serie ni en la prefinal a Pablo. La realidad, me hizo una luz bárbara hoy y bueno, sabíamos que teníamos que hacer algún cambio, porque si no lo íbamos a poder correr. Y bueno, intentamos correr las primeras vueltas, lo pudimos llevar un poco más cerca que en la prefinal, y bueno, después tuvimos la desgracia que se le rompió a él, y bueno, pudimos heredar la punta y después mantenernos ahí adelante. Teníamos más autos que los que venían atrás, que era Bayala y Castanino. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Ruf Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Ruz Digital, sumamos calidad a tu experiencia. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales.
Transporte y Depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas, Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 4-44-2171, Tandil. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada. Más de 65 años al servicio del productor. Acopio y comercialización de cereales y oleaginosos. Venta y distribución de insumos. Fábrica y comercialización de alimentos balanceados. Servicios de seguros, obra social y turismo. Comercialización de hacienda y miel. Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada. Ruta 226 y 30. Parque Industrial Tandil. Teléfonos 453160, 453161 y 453162. Nos vamos al Autódromo de Balcarce, segunda fecha del año de la Turismo Grupo 1 Monomarca. Nos subimos a la unidad del marplatense Kevin Karam. Motorsport, temporada 35, llegan los documentos originales. Un repaso a la historia del automovilismo zonal nacional e internacional de la mano de Vértigo Motorsport y su inmenso archivo fílmico. Luis Orlando Sánchez nos lleva a viajar en el tiempo. Continuamos disfrutando documentos originales de Vértigo Motor Sport 35 años. Nos remontamos al 10 de diciembre de 1995, premio Coronación del Turismo de Carretera en Buenos Aires en el Oscar Alfredo Gálvez, trofeo La Semana del Tango. Ganaba todo ese día el flaco Juan María Traverso, se llevaba clasificación, la primera serie y la competencia final, además de lograr el campeonato. Tres chivos adelante, Traverso, Satriano y Cocho López. El mejor Ford era el de Fabián Acuña. Traverso ganaba luego de 17 años un campeonato y esta vez lo hacía con la marca del Moño. We'll be right back.
cosas, Fabián. El viernes pensé que estabas parcializando, pero ayer no parcializaste, ayer lo pisaste todo, ¿no había más? Sí, lo que pasa es que se nos complicó un poco con el tema de la goma, tuvimos bastante inconveniente. Y bueno, quizás por eso no pudimos estar más adelante, ¿cierto? Pero bueno, hoy creo que tenemos un auto estable como para hacer una buena carrera. Ahora una pista tremendamente sucia para clasificar, ¿no? Sí. Se complicó bastante, bueno, la complicación es para todos por igual, ¿cierto? Pero bueno, esperemos hacer hoy una buena carrera. Y para que usted pueda apreciar mejor esta primera serie de Turismo de Carretera, lo invitamos a que larguemos junto con Guillermo del Barrio. Allí vamos, detrás de Fabián Acuña, ya dispuestos a ingresar en la S del Ciervo, en el Autódromo Capitalino, con las cámaras, insisto, a bordo del Dodge de Guillermo del Barrio, que está ubicándose en los puestos de vanguardia con la lucha que se presenta adelante entre Traverso, el campeón entrante, como dijimos, Eduardo Germán Lalo Ramos, el campeón saliente, Fabián Acuña, que va delante nuestro, y el auto de Guillermo del Barrio con nuestra cámara de vértigo a bordo del Dodge con motor Cherokee preparado por el vasquito Justo José Izaguirre en Benito Juárez. Una serie que va a resultar bastante atractiva, inclusive con Luis Rubén Di Palma también allí encaramándose en los primeros planos desde el comienzo de la competencia, con Héctor Pachalá también, Fabián Hermoso. Aquí debutaba, o mejor dicho, no debutaba, sino que reaparecía en la categoría Turismo de Carretera Guillermo Ortelli con el auto de la Barría, el auto de la Peña Olafor Competición, donde no tendría mucha suerte. Pero lo que estamos viendo es la parte más saliente de esta primera serie. Ustedes ven el humo allí, ¿saben de quién es ese humo? Del otro de la Barría, del chueco José María Romero, que tendría un toque bastante importante con Ernesto Bellone, bastante discutido. El chueco realmente se bajó enardecido del auto, con intenciones de pelear con Tito Bellone. Después había, ahí se fue Tito Bellone, y ahí queda el chueco también mal herido. Tendría que abandonar la competencia por la rotura de una goma y además por cuanto se rompió algún otro elemento del auto que no le permitió seguir, de manera que Tito Bellone sí pudo continuar. Volvemos a bordo del auto del Barrio. Allí la cámara de vértigo lo reciben en plena chicana de Ascari, el flaco Traverso adelante, Lalo Ramos detrás, Fabián Acuña, y allí el auto del Barrio que trae la cámara de vértigo. Allí ven a Héctor Pachalat con una maniobra bastante arriesgada, pero sacando el auto indemne de esa situación y puede continuar en carrera. Vamos clasificando. Juan María Traverso empleó para las 6 vueltas 10 minutos 33 segundos 747 milésimos. Eduardo Germán Lalo Ramos quedó a 1.562. Fabián Acuña quedó a 4.519. La cuarta posición para Del Barrio con el Dodge. Quinto fue Rubén Luis Di Palma. Sexta posición para Héctor Pachalat. Séptimo, Fabián Hermoso. Octavo, Pedro Dumic. Novena posición para Ernesto Bellone. Décimo, Marcos Di Palma. Décimo primero, José Luis Gómez. Décimo segundo, Hugo Rodríguez. Décimo tercera posición para Armando Ciancaglini. Décimo cuarto fue Cutini. Décimo quinto, Abaciano. Décimo sexto, Videle. Décimo séptimo, José Fortunato, Coco Fortunato. Décimo octavo, Julio Colabelo. Y décimo noveno, Larraudé. No clasificaron, como dijimos, Ortelli. A Castelli tampoco lo hizo, el Choco Romero por lo ya apuntado. Pablo Sala no pudo clasificar, Rubén Salerno tampoco. No largó Orlando Rodríguez, no, mejor dicho, no registró ningún paso. El récord de vueltas para Traverso, con minuto 45 segundos 892 milésimos en la cuarta vuelta, promediando 191 kilómetros, 802 metros a la hora. Y el promedio del ganador del flaco Traverso, 192 kilómetros, 283 metros. Fíjense ustedes la arriesgada maniobra en la chicana de Ascari de Lalo Ramos. Reiteramos, por afuera pretende ganarle la posición al flaco Traverso, cosa que le iba a resultar totalmente imposible. Arriesgó mucho Lalo Ramos, arriesgó el auto, fue con las cuatro ruedas por el pasto, pegó muy fuerte en el pianito y de todas maneras el flaco Juan María Traverso siguió comandando las acciones hasta la bandera a cuadros. Esto todo cuanto acontecía en la primera serie de Turismo de Carretera. Que los autos de adelante
me tiraron una piedrita que se la tragó el carburador y el auto venía fallando. Yo creo que no será así, podía haber andado... Bueno, no sé si le hubiese pasado a Fabián, pero lo podía haber seguido mucho mejor. Igual lo seguía, pero con dificultad. Y bueno, eso te reconforta porque vos ves que el auto va para adelante y que los logros se van alcanzando. Ahora hay que tratar de hacer una final. Yo creo que para llegar no cabe otra, porque si bien el auto anda bien, no está para ganar, entonces hay que tratar de encontrarle el lugar al auto y tratar de llegar. Y después, bueno, se verá qué se hace el año que viene. Buen día. Y bueno, hubo algunos toques, pero bueno, quedó en claro que yo sinceramente no tuve ninguna responsabilidad. Yo lo estoy, se ve bien la imagen de frente, abriéndome para pasarlo y de golpe se cierra de mí. No hubo forma de controlar el auto porque ya vengo en una zona muy complicada. Porque, bueno, está muy sucio por dentro, ¿no? Nada más que eso. Hubo varias trabas de Dumic, en la chicana también te trabó, sí, bastante. No, lo Dumic tremendo. Venía haciendo 1.46 cuando llegó a la cola de él, hago 53 y la otra 1.50. Se preocupó más para no dejarme pasar, realmente con maniobras propias de Dumic. Y nada más, después preferí terminar la serie atrás de él porque si no, no la terminaba. Realmente venía con la intención de chocarme. Y bueno, nada más que eso. Las cámaras de Vértigo recibiendo allí en Ascari, en la primera pasada por Ascari, al piloto de Mar del Plata comandando las posiciones. Me refiero a Carlos Alberto Garrido, demostrando una vez más que tiene el auto más rápido de la categoría. Realmente las últimas carreras lo viene registrando con los distintos sensores de velocidad como el auto más rápido. Y el sábado, este auto, ¿saben cuánto marcó? 258 kilómetros de velocidad final. Realmente es un espanto cómo va el auto de Carlitos Garrido. Allí está la lucha detrás de Carlitos Garrido entre Osvaldo Abel Cocho López, Emilio Salvador Satriano, y allí viene también prendido Josecito Ciantini, el piloto de Balcarce, que también está demostrando, está cumpliendo, mejor dicho, grandes actuaciones a través de todo este año 95. Una lucha realmente encarnizada entre Satriano y Cocho López, detrás de Garrido, por cuanto Garrido había tomado distancias y estaba un tanto regulando la carrera en función de lo que ya apuntamos, del auto realmente veloz, del auto realmente confiable que tiene el piloto de Mar del Plata preparado por los hermanos Bosoni. Vamos clasificando esta segunda serie que ganó Carlos Alberto Garrido, que para cumplir las seis vueltas empleó 10 minutos 33 segundos 673 milésimos. Segundo fue Emilio Salvador Satriano, que quedó a 402 milésimos. Tercero, Osvaldo Abel Cocho López. La cuarta posición para José Ciantini. Quinto, Formando Sicales. Sexta posición para Walter Arifraco. Séptimo, José Luis Paulucci. Octavo fue Tito del Conte. Novena posición para Juan Carlos Nesprías. Décimo, Nelson Oñatibi, el de Tres Arroyos. Décimo primero, José Luis Fernández. Décimo segundo, el pollito Luis Miraldi. Décimo tercera posición para García Bayón, para Rubén García Bayón. Décimo cuarto fue Sergio Guarnacha. Décimo quinto, Bobone. Décimo sexto, Quintana. Posición 17 para Mauricio Fernández, 18 para La Cortiglia, 19 para Braxia, 20 para Alberto Bober, 21 para Carlos Esteban Sáiz, puesto 22 para Fernando Iglesias y 23 para Carlos Miserda, ¿no? El récord de vuelta lo registró Cocho López en la segunda con minuto 45 segundos 513 milésimos, promediando 192 kilómetros, 490 metros. Sí, una serie bárbara, una serie muy peleada y bueno, la alegría de poder estar ahí en los primeros puestos. ¿Cómo encontraste el auto? No, el auto va bárbaro, el auto no va, va lento las dos primeras vueltas, pero después de ahí... Después agarró ritmo, me parece, ¿no? Sí, después de ahí tiene un ritmo bárbaro, creo que tenemos un auto espectacular para la final. Esperemos que no se complique nada y podamos estar adelante. Sí, fue buena. Lamentablemente, si tengo algo que decir es que me cuesta pasarlos en lo derecho y a mí me pasa muy fácil. Pero bueno, es una historia antigua. Hay preparadores como Satriano, que Pablo Satriano, que tiene un auto, un motor espectacular, y yo los alcanzo, me tiro, pero a mí me pasa muy fácil y yo no los puedo pasar. Yendo tercero detrás de ellos, agarro tanta velocidad que fui hasta más rápido que los primeros de las otras series. Las cámaras de Vértigo recibiendo al ya consagrado subcampeón del turismo de carretera de este año, Papita Minervino, con el Gurí Martínez prendido detrás suyo, con Titu Retavizcaya detrás. En el desarrollo de lo que es la tercera serie clasificatoria del turismo de carretera, un toque allí en la chicana entre el piloto de Balcarce, Miguel Ángel Mangoni y Carly Cura, quedarían allí tanto el Dodge como el Chevrolet sin poder continuar en carrera. Insisto, este es el desarrollo de la tercera y última serie clasificatoria del turismo de carretera en la última competencia
del año 95 en el Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, cuando veíamos nuevamente a Patita Minervino, a Omar Martínez siempre detrás suyo, a Tito Urreta Vizcaya ubicado en la tercera posición, Raulito Cinelli también cumpliendo un buen trabajo en esta tercera y última serie clasificatoria, insisto, para aprestarnos a vivir lo que será la gran final del turismo de carretera. Luis Hernández le cupo una excelente actuación a Luis Hernández, así lo vemos en plena acción en la chicana de Ascari. Lamentablemente Luis viene bastante complicado en las carreras que participó, en otras no pudo participar. En la última carrera, recordemos, estaba todo dispuesto para poder participar de la misma cuando lamentablemente le avisaron del fallecimiento de su abuela paterna. En consecuencia debió desertar, no participó de la carrera para volverse a Otamendi. Sin embargo, aquí en esta carrera le cupo un excelente trabajo, tanto en la serie como también después, posteriormente, en lo que es la final. René Zanata reaparecía aquí con el Chevrolet de Super Tap, participaba de esta serie. Allí vemos también al auto 107 que pertenece a Mario Bortot, saliéndose de la cinta asfáltica, pero continuando en carrera. Vamos clasificando con Luis Patita Minervino, ganador, que para cumplir las 6 vueltas empleó 10 minutos 33 segundos 622 milésimos, con el gurí detrás suyo a 1.422, tercero Tito Urreta Vizcaya, la cuarta posición para Raúl Cinelli, quinto Luis Hernández, sexto fue el pato Patricio Spinella, séptimo René Zanata, octava posición para Oscar Fineschi, noveno Hugo Olmi, reapareciendo también en turismo de carretera, el hombre del supercar, décima posición para Rubén Muñiz, hijo, decimoprimero Eduardo Marcos, decimosegundo fue el Tano José Veraldi con la máquina ex Vicente Pernía, decimotercera posición para Arturo Costa, decimocuarto Mario Bortot, decimoquinto el cordobés Eduardo Micotra, decimosexta posición para José Luis Caran. No pudo clasificar a pesar de haber cumplido un gran trabajo en la clasificación y también en las primeras vueltas de esta tercera serie, Carlos Loaces con el Dodge, que próximamente va a reaparecer, ¿saben quién? ¿Recuerdan el piloto de Coronel Vidal, León Urquiza? Bueno, es muy probable que reaparezca con este flamante Dodge de Carlos Loaces. Tampoco clasificó Nelson Guidi, no lo hizo tampoco Juan Carlos López ni Gustavo Mancuso. No registraron vuelta, como ya veíamos en cámara por ese toque en la primera vuelta, Carly Cura y Miguel Ángel Mangoni, y no pudieron largar esta tercera serie Facundo Gil Vicela y Omar Gamari. El récord de vuelta fue para Minervino en la cuarta vuelta con 1 minuto 45 segundos 895 milésimos, promediando 191 kilómetros 790 metros a la hora. Aquí está finalizando entonces la tercera y última serie del turismo de carretera en esta 16ª y última competencia del corriente año 95 en el Oscar Alfredo Gálvez. Bueno, va a ser una carrera dura, creo que tenemos un auto con buen ritmo y bueno, esperemos de poder ver la bandera cuadro, que va a ser importante. Creo que ir a ganar es difícil pensar, pero hay que trabajar y poder llegar al final. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contento de por lo menos estar presente en la última del año, poder despedirlo. A pesar de tener un fin de semana bastante oscuro, duro, con muchos problemas, bueno, realizamos una serie que parecía buena, tuve un problema en el curbón, hice un trompo que de último, estamos tratando de ver si clasificamos, hacer algunas correcciones y bueno, tratar de ver si remontamos algo. Nos volvemos a ubicar en el auto de Guillermo del Barrio para alargar esta finalísima de turismo de carretera, la número 16 del año. En su primera parte, porque les cuento que se dividió en dos. Hubo un accidente donde debió neutralizarse, donde debió acudir el Pescar a la pista. En consecuencia se giró durante 3 o 4 vueltas con los autos encolumnados detrás del Pescar. Les cuento el accidente. Rompió Tito Besón en la S del Ciervo derramando mucho aceite. El auto de Pachalat, yo estaba en Ascari, créanme que fue realmente espectacular cómo vi ese auto de Pachalat, se distinguía por los colores negros y amarillos del auto de Pachalat, la cantidad de metros que hizo de costado ese auto. Detrás suyo venían varios autos que lograron esquivar
al auto de René Zanatta, que había quedado cruzado en medio del aceite, después de agarrar el aceite, hacer un trompo, había quedado cruzado Zanatta. Lo esquivaron casi todos los autos, pero en Esprías venía tapado por dos autos delante suyo, con mucho humo además, por la rotura del motor de Tito Besone, y no pudo evitar el tremendo impacto, del cual les voy anticipando, felizmente está todo el mundo bien, tanto el paisano de Cañuela, Juan Carlos Espría, como su acompañante está bien, René Zanatta y su acompañante, Graciela Niciesa, también están bastante bien, con los dolores lógicos de un impacto tan, tan espectacular como este. Ya vamos a ver algunas imágenes, cómo quedaron los autos, por ejemplo, la vamos a ver también a Graciela cuando estaba siendo asistida ahí en los primeros momentos, pero insisto una vez más, felizmente no pasó absolutamente nada, fue un susto grande, lo sacaron regaladas los protagonistas de este accidente. Vamos al desarrollo de la carrera cuando vemos allí la lucha en los primeros tramos, donde estaba el piloto de Mar del Plata, Carlos Garrido, que luego debió desertar por rotura de motor, donde también allí estaba Emilio Satriano, ubicando la segunda posición, Cocho López venía allí entreverado, allí vemos salirse de pista al auto el auto del Tano Veraldi, el auto que perteneciera al Tano Vicente Alberto Pernía. Ya Fabián Acuña en plena acción, estamos viendo el desarrollo de esta primera parte, como les decía, de la final del turismo de carretera, mientras vemos allí la detención del auto número 25, que es de Fabián Hermoso, de Walter Alifraco, perdón, que se detiene definitivamente en la chicana. Bueno, allí está el momento del accidente, allí están acudiendo las ambulancias, donde se ha transportado René Zanatta como medida de prevención. El flaco Nesprías se fue caminando, el acompañante también lo llevaron en la ambulancia, tenía un golpe bastante fuerte en el hombro, pero producto del cinturón de seguridad, y Graciela Niciesa una pequeña herida en su pie derecho, que hubo que darle inclusive algún punto de sutura, pero que no es nada absolutamente importante. Allí estamos marchando detrás de Pescar en el habitáculo de Guillermo del Barrio, esperando que se limpie el sector. Allí veíamos la bandera de Pescar en pista. Allí está lo que le decía, Graciela Niciesa, está perfectamente bien, un poquito dolorida nada más. Tito Besone ocupándose de la salud de Graciela. Allí estamos viendo en vivo y en directo, a pesar de que yo no soy muy, no tengo demasiado coraje para esto, pero estamos viendo el pie de Graciela, que no tiene absolutamente nada, solamente un pequeño cortecito. El auto de Juan Carlos Nesprías tuvo un principio de incendio que fue sofocado casi inmediatamente, pero fíjense ustedes la secuencia del impacto, los rastros del impacto. Fíjense, menos mal que Nesprías pegó allí, creo que la parte más dura del auto de René Zanatta, porque de haber sido un poquito más atrás, realmente el golpe de Graciela hubiese sido más complicado. Mientras seguimos viendo estas imágenes, vamos clasificando. El campeón, Juan María Traverso, fue quien ganó, y para las 21 vueltas empleó 43 minutos, 47 segundos, 358 milésimos, recordando que obviamente esto se hizo mucho más lento por el accionar del Pescar en pista. Segundo fue Emilio Salvador Satriano. Yo pensé que el flaco le iba a perdonar a Satriano, que le iba a dejar ganar la carrera, para de esa forma Satriano obtener el número 3 para el año siguiente, y quedarían 1, 2, 3, hubiesen quedado los 3 Chevrolet. Esto no fue así, el flaco no quiere perder ni a la bolita, y en consecuencia ganó la carrera. Segundo Satriano, les decía, tercero otro Chevrolet, Cocho López, y cuarta posición para el mejor Falcon y para nuestro representante. Me estoy refiriendo a Fabián Acuña, un estupendo trabajo en esta final de la carrera número 16 del turismo de carretera. Urreta Vizcaya fue quinto, Cinelli fue sexto, Ciantini séptimo, octavo del Barrio, noveno Luis Hernández, décimo Sicale, undécimo Fabián Hermoso, decimosegundo Marcos Di Palma, debutando en el turismo de carretera, decimotercero Luisito Miraldi, decimocuarto Cutini, decimoquinto García Bayón, posición 16 para Rubén Mundicijo, 17 para José Luis Gómez, 18 para Cian Caglini, posición 19 para Eduardito Marcos, 20 Pachalat, 21 Bobone, 22 Fernández, 23 Rodríguez, 24 Del Conte, 25 Bortot, 26 Guarnacha, 27 Natilia, puesto 28 para Rubén Luis Di Palma con problemas en un neumático, puesto 29 para Hugo Olmis, que es del Supercar, puesto número 30 para José Luis Paulucci, otro hombre del Supercar, y puesto 31 para el Pino Finesi. No clasificaron Minervino, Garrido, Abaciano, Martínez, Eduardo Ramos, Pedro Dumit, José Veraldi, Eduardo Nicotra, Arturo Costa, Patricio Espinala, Ernesto Besones, René Zanatta, Juan Carlos Nesprías,
y Walter Alifraco. Allí lo veíamos parados en la leca, allí definitivamente abandonado a Pedro Dumí. El récord de vueltas lo estableció Satriano con 1.46.043 en la segunda vuelta, promediando 191 kilómetros, 520 metros a la hora. El promedio del flaco traverso, 162 kilómetros, 333 metros a la hora. Le digo cómo terminó definitivamente el campeonato. Traverso, 272 puntos. Minervino, 223. El gurí, Omar Martínez, 191. Cuarta posición para Satriano, 190. Quinta para Tito Urreta Vizcaya, 169 puntos. Con el 6 quedó definitivamente Fabián Acuña, 148 puntos y medio. Con el 7 quedó el checo José María Romero, con 134 puntos. Llevará el número 8 Fernando Pichi Iglesias, que tuvo 131 puntos con 50. El número 9 será para Raúl Cinelli, 131 puntos. El 10 será para Ramos, 124 puntos. El 11 está empatado entre... el 11 es para Carlos Sáiz, con 117 puntos. Y el 12 sí está empatado entre Carlitos Garrido y José Ciantini, con 107 unidades cada uno. Puesto 14 para Nesprías, 99 puntos y medio. El 15 para Pernía, 98 puntos y medio. Puesto 16 para Cocho López y Walter Alifraco, con 80 puntos. El puesto 18 para Sicale, puesto 19 para Fineschi y el puesto 20 para Guillermo del Barrio. Allí vemos el final entonces de la 16ª y última carrera de 1995 del turismo de carretera, y la estamos disfrutando dentro del Dodge de Guillermo del Barrio, insisto una vez más, con la preparación del vasco Justo José Izaguirre en Benito Juárez. Se trabajó mucho, se luchó mucho. Allí el podio, los triunfadores, allí lo ven al flaco traverso arrojando la corona de laureles. Buenas tardes. Yo creo que el auto realmente agarró después de mitad de carrera, pero cuando entró a pescar se volvió a enfriar y realmente funciona mal por un par de vueltas. Y después tenía un auto que definía en el curvón de San Luis, ¿no? Yo creo que ahí, recién lo comentaba con Emilio, con Cocho, realmente el auto va en ese sector muy bien. Y creo que es fundamental en este circuito que el auto vaya ahí, ¿no es cierto? Y bueno, ganamos, el auto fue, lo exigí toda la carrera, llegamos bien, creo que a Patita, no sé, pero creo que no le ganábamos. De cualquier manera, estoy muy contento de terminar el año de esta manera, ¿no es cierto? Ver si podía ganar la carrera, pero el auto de Juan María iba un poco más rápido que el auto mío en el curvón. El auto mío iba bárbaro en la S El Ciervo, en la Chicana, en la Horquilla, ahí le descontaba. Pero él salía un poco más armado y bueno, creo que nos ganó el campeón, o sea que también estamos contentos con este segundo puesto. Lo mío fue exactamente lo que habíamos planeado. Sabíamos que teníamos un auto que era un poquito más lento, no el del flaco más rápido. Y por supuesto hicimos lo que sabemos hacer, poner garra, fuerza, luchar. Como le digo a Delfín algunas veces, cuando tiene que largar una carrera, que hay que lucharla todas las vueltas para poder llegar en el podio y tratar de ganar la carrera. Estamos muy contentos de terminar el año con un podio en mi casa, que es esta, Buenos Aires. Punto final para el programa del día de hoy. Recordemos que el próximo domingo la cita a las 12 del mediodía a través de nuestro canal de YouTube, Vértigo Motorsport Tandil, transmisión en vivo junto Acelerando a Fondo y a Vivo Streaming Mar del Plata, para llevarte todas las alternativas de lo que ocurra con el encuentro de APAC TC del Sudeste y Turismo Sport 1850. Las novedades a la orden del día en nuestro portal, el www.vertigomotorsport.com. Señoras y señores, como siempre, han sido muy amables por la compañía. Nos reencontramos el domingo y aquí en la pantalla de EcoTV el próximo martes. Muchas gracias.